bueno, estaba intentando tomar mi desayuno y me doy cuenta que los cafés que tenía ya no hay, ya me los acabé. Y es que estos días estoy tomando tanto café que es increíble. Y bueno, ya no tengo café y me va a tocar ir a comprar más. Ay, yo no sé, pero yo siento que lo mismo que gasta más y para todos sus plátanos se me va a ir para gastar todos los cafés del pueblo. Yo creo que me voy a dejar sin café al pueblo y así, de hecho voy a cerrar estas puertas porque las tengo abiertas. Pues bueno, chicos, bueno, les comento lo que iba a hacer el día de hoy. Hoy día iba a ir a visitar a mis amigos, pero parece que voy a interrumpir y a ir a visitarlos por un poquito de café que pues lo tenemos, menos mal, mientras tanto cerca aquí en esta pastel. Uy, ¿y esto qué es nuevo? Hola, señora. Uy. ¡Oye, Manu! ¿Y el chico que trabajaba acá en este local? ¡Ah, hola, buena! Es que está en su día libre. Que yo estoy aquí cubriéndole solo. Pero, ¿desde cuándo tú? O sea, ¿solamente vas a trabajar por el día de hoy? Bueno, igual si lo hago bien, si lo hago bien, igual me dejan más tiempo. A lo mejor lo echan y me quedo yo aquí trabajando, ¿eh? Oye, mira. ¿Qué pasó? Acabo de instalar unos aires acondicionados para que esté fresquito el local. Mira qué chulo. ¡Espérate! Uy, igual está muy fuerte. Está muy fuerte a lo mejor. Oye, pero estos son buenísimos. Yo quiero uno en mi casa para que me den. ¡No! ¡Mira qué fresquito! ¡Uy! Oye, sí, me di cuenta. A ver, ponte todo al frente, Manu. Ponte todo al frente. Dale, dale. A ver. ¡Toma! ¡No puedo acercarme! Oye, está buenísimo. ¡Qué fresquito! ¿Quién te ha vendido esto? Me lo han vendido Exo, que me ha dicho que está ahora arreglando aparatos y que los había pillado en la chatarra y los había reparado. Oye, pues está buenísimo, está muy bueno. De hecho, mira, me lo vendo. ¡Ah! ¡Uy! Oye, no. Acércate, a ver si puedes. No puedo, me he echado atrás. ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué se te ofrece? ¿Has venido a comprar o a saludar? Sí, cierto, me distraje. Tengo que hacer caja para que me contraten. Sí, de hecho venía por un poquito de café que ya se me acabó en casa y no puedo estar en el día sin café. ¿Café? Sí, ajá, necesito café. ¿Tienes café? Sí, vale. Sí, deja que busque. A ver, por favor. Que el café que siempre le pido al chico aquí que atiende aquí al local, por favor, ese mismo. Ese con leche, le echa dos cucharitas de azúcar, un poquito. ¿Qué pasó? Sí, toma. Pero, Manu, te he pedido café, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué dónde es esto? ¿Y dónde? Ah, ya, es un donut. Es un producto nuevo que tenemos. ¿Tú has visto alguna vez la selva africana? No, nunca la he visto, pero ¿qué ha pasado ahí? Pues allí, pues, viven allí los gorilas, hay una variedad de árboles y de frutas, pues, que son bastante exóticas. ¿Te gusta el donut? Sí, pero ¿qué tenía que ver la selva con el donut? ¿Y esto lo has traído de la selva? No, tú pruébalo, a ver si te gusta. Pero se ve medio raro, nunca había visto un donut de esta manera. ¿De dónde lo...? O sea... Es exótico. Y huele un poquito extraño. ¿No estará podrido, Manu? Que no, confía en mí. Sí. Espérate, que te busca el café. Ok. Ay, chicos, este donut se ve bastante raro, ¿verdad? Y además está oliendo mal. Y no. ¿Ustedes creen que escúchame, debería comer? ¿Qué pasó? Dime. No te exageres por el olor, porque el olor huele como tiene que oler un donut de estas características que viene de la selva africana. Bueno, eso creo. Eso, sí. Sí, pero bueno, y entonces mi café no lo tienes. Ay, sí, pero cómete el donut antes, ya te traigo el café. Ok, chicos. Es que soy nuevo, no sé dónde lo guardan, estoy buscándolo. No te preocupes. Ay, chicos, me voy a comer el donut, pero pues solamente para que Manu no se resienta, porque es su primer día de trabajo, ¿ok? Pero siento que algo me va a pasar con este donut. Bueno. Vente, te hago una foto, mira, te comes el donut. Ok, Uy, sabe un poquito. Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Uy, me atraganté de lo rico que está. Mira. A ver. ¿Cómo se pone la foto? No se pone la foto. ¿Cómo se pone la foto? Ahí debería aparecer. Solo tenías que ponerlo. Ahí. Pero o sea, no me deja. Es que este cuadro no es. Es otro. Bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Muy rica la donut, de hecho. Mira, quedó un poquito para usted. Se lo regalo. Te lo regalo, Manu, para que te lo Bueno, lo guardo para otra persona. Oye, pues, a ver. Mi cafecito.
Sí, verás, no he encontrado el café. Y si vienes más tarde y ya te lo, o yo voy y te lo traigo a tu casa luego. Sí, está bien, no te preocupes, te pago eso. Todo bien. No, el donut era gratis. Me lo dio el mago para que lo repartiera. ¿Qué? ¿Que te lo ha dado el mago? ¿Qué sí, es muy buena gente. No, pero sí, ¿cómo te lo ha podido aceptar? ¿Cómo me has podido dar el donut? Es que vino el mago esta mañana cuando abrí la tienda y me dijo: es tu primer día, toma, te voy a regalar unos donuts para que los reparta entre todos tus amigos. Y me ha dicho explícitamente, se lo tienes que dar a todos. Mano, pero tú estuviste cuando el mago le cortó la cabeza a Masi, bueno, no le cortó, pero le hizo un conjuro así. Sí, bueno, pero a ver, todos cometemos errores. Ya hace ya unos días de eso, podemos perdonar. Ay, no, sabes que... Toma, quédate con la foto. Muchas gracias, me voy a casa y luego hablamos de esto, ¿ok, Manu? Vale, te llevo el café enseguida cuando lo encuentre. Ok, listo. Chicos, esto no puede ser posible, esto no puede ser real. Acaban de escuchar lo que dijo Manu. Me acaba de dar una dona que le dio el mago. Y el mago la vez pasada, ¿ustedes se acuerdan? Que el video es donde Masi se queda sin cabeza. Entonces eso quiere decir que... No. El mago puede haber puesto algo en esa dona. Estoy segura que ha puesto algo en esa dona. Porque no, el mago, ese mago no me da buenas espinas. ¿Ustedes les da buena espina? De hecho, ay, mi estómago. Ay, Dios mío. Ay, espérense. Ay, espérense, voy al baño. Ay, espérense, me está doliendo más el estómago. Ay, Dios, pero... Ay, me siento mareada. Me duele la cabeza. ¿Qué pasa? Ay, ¡Hola! Me siento mareada. ¿Qué pasa? ¿Qué me está... Ya voy, espérense. Ay, Manu. Hola, te he traído, que ya lo he encontrado. Manu, pasa, por favor. Paso. Yo paso. Manu, siéntate. ¿Qué tal? Te tenemos que hablar seriamente. Me estoy muriendo. ¡Manu! ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué te di a la dona, Manu? La dona, pues, no lo sé. Me la dio el mago, ¿sabes? ¿Cómo que no la sabes? Me habló de la selva de África también y me dijo de que había unas personas que hacían vudú y no sé qué más. Manu, me acabo de ir al baño directamente y me está doliendo la cabeza y me siento mareada y... Manu. Bueno, a mí me pasa también cuando tomo café. No, por cierto, el café. Te he traído café, pero no sabía exactamente cuál quería. Mira, ¿quieres una botella de café? ¿Quieres una taza de café? ¿Quieres granos de café? ¿Café molido o galleta de café? Mira, ¿cómo te explico que no quiero ahorita nada de eso? Porque tengo todo el estómago revuelto por lo que me acabas de dar, Manu. Bébete algo, toma, bébete algo, escúchame. Tómatelo, así lo digieres un poquito. Pero Manu, escúchame, si pasa que lo... Bueno, acá me acabo de tomar el ya está. Pero Manu, ¿qué pasa si así como... Por cierto, este café también me lo dio el mago. No, Manu, me voy a quedar sin estómago. Voy a ser mora sin estómago porque el mago me va a transformar. Manu, ven, vamos a hablar con el mago. Dime. Ya. Vamos a hablar con el mago. Vale, le voy a decir gracias, mago, por todas las cosas que nos regala. ¿Cómo que gracias? ¿No te das cuenta que el mago siempre trama cosas para nosotros? Ven, corre. Pero no está mala gente. ¡Hola, amigo, mago! Oye, igual tendríamos que esperar a que nos abriera la puerta. Pero... No, ni siquiera está. O sea, te entregó eso y luego se desapareció del pueblo. No, Manu, pues a lo mejor está trabajando, está haciendo sus cosas. No, esto no puede ser verdad. Manu, toma una galletita, mago, para cuando llegue. No, chicos, me voy a quedar sin estómago, Manu. ¿Qué hiciste? No. Pero, no.